¿Qué tal, mis amigos? Buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes. Soy su amigo el Gallo Pavo, el Gallo del Corrido, cantante y compositor de aquí del puerto de Acapulco. Miren, mis amigos, hoy nos vinimos a grabar. Hoy es sábado 14 de mayo del 2022. Y nos vinimos a grabar a la playa, a la bonita playa de Caletilla. ¿Y saben qué? Dos cosas. Para ser sábado, hay muchísima gente, miren. Para ser sábado hay bastante gente, miren. Miren cómo se ve la gente. Un gentío que se ve para ser sábado. Y otra cosa también, miren. El agua está, o sea, ¿se acuerdan que aquí les decía que por aquí podía uno, bueno, está yendo el mar pues de agua, para que me entiendan, ya me enredé todo. Pero miren, este canalito hace, no sé, 8 días creo, que venimos a grabar, o hace 15 días, estaba seco, se podía uno caminar por ahí, y ahora no puede uno caminar porque miren, hay mucha agua pues, digo, se puede caminar, pero pues, ahora sí que si te vas a mojar, si te andas bañando, pues te puedes mojar ahí, ¿verdad? Pero miren, miren cómo está de agua este canal que comunica Caletilla, Caleta y Caletilla. Y para acá obviamente también se ve, hay mucha agua en la playa, miren, como que subió la marea, será producto del mar de fondo, no sé, que alguien me explique, pero veo bastante agua ahorita aquí. Y se entiende que porque están haciendo muchos calores, a lo mejor ya eso también atrae el mar, el agua, no sé cómo está la cosa. El caso es que hay mucha agua. Pero bueno, mis amigos, antes de continuar este bonito video, quiero mandarles un saludo especial para las personas que me lo han solicitado. Y por acá tenemos a Guillermo Rocha. Dice que saludos a su esposa Soledad Ruiz Camarillo hasta Cuajimalpa, Ciudad de México. Ahí está mi brother Guillermo Rocha para tu esposa Soledad Ruiz Camarillo hasta Cuajimalpa. También Karina Estefanía González dice, para la familia González Hernández de Cuautitlán, Izcalli, Estado de México. Ahí está, en especial para Brenda Jazmín Rayón y el niño Axel Yair González. Ahí están mis amigos. ¿Coacalco? A ver, mándale saludo. Amigos de Coacalco, Bosque del Valle, primera sección. Bosque del Valle, primera sección. A todos los amigos de Coacalco, ¿ah? ¿Y qué? ¿Cómo la están pasando? Pues dime cómo la están pasando. Súper, súper. ¿Te está divirtiendo? Suscríbase al canal, por favor. Aconseja que se vengan. Like al amigo. El Gallo Pavo, acuérdense. ¿Cómo? El canal se llama El Gallo Pavo. Un like al Gallo Pavo. ¿El Gallo Pavo? Sí, ¿por qué? ¿Lo conoce? Sebastián lo conoce. ¿Ha visto mis videos? A ver, ¿quién ha visto? A ver, llámalo, a ver. Llámalo, ¿quién es? Vamos a ver, acá a unos seguidores del canal. A ver, lo que dice el niño, ¿es verdad lo que dice el niño o no es verdad que son seguidores del canal? ¿Sí? Claro. El Gallo Pavo en toda vivo. La ya. Familia García. Ah, mira, todo también la familia de allá. Toda la bandota. Sí. No sé si ustedes son los que me dijeron que iban a andar en Caletilla o Caleta, algo así. Que me dijeron, esperamos que te veamos. Por eso vine, porque iba a ir a otro lado, pero dije, no, allá hay una familia que a lo mejor está atenta a que yo pase. Sí. ¿Qué, mamita? ¿Qué? Gallo Pavo, dile. ¿Qué, mamita? Mira, Gallo Pavo. Va a salir por ti. Directamente, dile. Órale. Ajá. Tu mayor aficionado es mi compadre. No, yo siempre robo los videos. No somos los familiares, pero ¿cómo decir qué pasa ahorita con el reunión de la familia o el estar a gusto? Aquí no me gusta, la verdad, porque está, hay mucha gente, está cabrón.
¿Qué pasa con lo, con este, ahorita el retén que hubo? Los bloqueos. Exacto. Pues ya ves que también esa onda ya llegó hasta acá, pues. Antes se miraba muy lejos allá, que en Guanajuato, en León, no sé dónde se miraba eso. Ajá. Y ahora ya se ve aquí también. ¿Pero qué hacemos? ¿Pero qué hacemos, pues? Ahorita nos agarró de... Un saludo para las amigas de Gallo Pau. ¿Qué hacemos? O sea, simplemente, ¿sabes qué? Pues, lo poquito que tengamos, ¿sabes? ¿Quién lo vio? Así directamente es. Desde... Caletilla a los amigos y al amigo Gallo Pavo. El Gallo Pavo. Amigo, seguimos contigo. A ver, mándale un saludo, pues, usted que es el seguidor número uno. Pues les mando un saludo ya a todos mis hijos y a toda la familia García Mondragón. ¿De dónde? ¿De dónde? De Ciudad Labor. ¿Labor? Tultitlán. ¿Ciudad Labor? ¿Así se llama? Tultitlán, sí. Tultitlán, Estado de México. Exacto. Ya le están haciendo, oye, es su canal preferido de... ya le están haciendo efecto las chelas, se me hace, mano. ¿Todavía no? ¿Le falta? Sí. ¿Le falta más? Yo Pavo, directamente desde Caleta, todos por Mila, García Montragón. Un saludo a todos amigos, seguidores de YouTube. Ahí está. Bueno, mis amigos, pues los dejo. Para que se sigan divirtiendo, para que le sigan pasando bonito, si quieren mandar algún saludo especial. Un saludo especial para Tultitlán, Estado de México, los agaves. Mucha gente, realmente no sabíamos si es, no sé, es su canal predilecto de mi compadre. Ahora les vamos a ver, ¿qué canal? El Gallo Pavo. Hermana, feliz cumpleaños, te queremos mucho. ¿Qué canal? YouTube. Hermana. El Gallo Pavo, son dos canales del Gallo Pavo. El Gallo Pavo Artista y el Gallo Pavo Music. Okay. En cualquiera de los dos, posiblemente te salga en el canal el Gallo Pavo Music, posiblemente. Pero también tenemos el Gallo Pavo Artista, que es el mayor, digamos. El canal del Gallo Pavo Artista es el más grandecito. Y el canal del Gallo Pavo Music es un poquito más pequeño. Pero en los dos paso videos de playa, en los dos. Cuando no paso uno aquí, paso en el otro allá. Por ejemplo, estoy pensando que lo voy a pasar en el más pequeño, que es el Gallo Pavo Music. A no ser que pase algo por ahí sorprendente, ya lo cambio, ¿verdad? Pero en cualquiera de los dos, vean los dos, hombre. Sí, sale mañana o sale el lunes. Este va a salir mañana. Está marcando por televisión todo esto, pero se puede decir todos los... comandantes que hay aquí en la playa y todo esto. O sea, el decir, sabes que como que un retén, como que no podemos disfrutar, como que veníamos a tal playa y no hay paso, o sea. Pero nada más es un rato, pues, fue en la tarde nada más. Ya ahorita, mire, ya están disfrutando, ya están tranquilos aquí ya. Ahora sí que lograron pasar ese mal momento y ya están aquí disfrutando, o sea. Relájense, disfruten, báñense, cómanse un buen marisco, un buen pescado, olvídense de lo malo, cosas malas siempre va a haber en toda la vida y en todos los lugares hay cosas malas, pero no hay que fijarnos en las malas, hay que fijarnos en cosas positivas, ¿no? Ahora sí que no hay que buscarle las podridas, hay que buscarle las puras buenas, ¿verdad? Saludos, mis amigos, me dio gusto saludarlos. Me dio gusto saludarlos a todos ustedes. Gracias. El Gallo Pavo. A sus órdenes. ¿Directamente de quién? De aquí, de la Caletilla. Mi familia. Saludos para todos. Que la sigan pasando bonito. Gracias. Síganse divirtiendo. Y estamos. Y ahí les encargo que no me olviden, que me sigan viendo. Que sigan viendo mis videos. Les voy a seguir subiendo videos de playa. Y chico rato. Les mando canciones de mis canciones, de mis temas, de que yo compongo poco a poco para que también los vayan conociendo. Dale. ¡Suscríbanse a Gallo Pavo! Ah, ahí está el que me descubrió, ¿eh? Por él. Por él. ¡Suscríbanse, por favor! ¡Por mí! ¡Por todos! ¡Hashtag al canal de Gallo Pavo! ¡Hashtag! Ahí está. ¡Hasta hashtag! ¿Eh? ¡Órale! ¡Suerte, mis amigos! ¡Suerte, mi familia! ¡Sigan pasando bonito! ¡Nos vemos! ¡Dale! ¡Suscríbanse!
Bueno, ahí están mis amigos, ahí está esa familia que ya me había dicho que iba a andar aquí en Caletilla y por eso vine, la verdad. Y mira, me la encontré rapidito. Me interrumpieron con los saludos, pero valió la pena, la verdad. ¿En dónde estábamos? Bueno, Marco Cuenca, estaba yo dando saludos, ¿verdad? Marco Cuenca dice que ya no le mando saludos, dice Marco. Ahí está mi brother Marco. Ahí está mi brother Marco, no te quejes, ya sabes que tú eres de los de adentro, Chihuahua, hombre. No faltaba más. Karina Estefanía González dice, para la familia González Hernández de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, en especial para Brenda Jazmín Rayón y el niño Axel Yair González. Ahí está Brenda. Y desde luego Guillermo Rocha saluda a su esposa Soledad Ruiz Camarillo. Vámonos rápidamente a mirar este bonito video, mis amigos. Miren nada más. Hay muchísima gente, miren. Muchísima gente aquí en la playa de Caletilla. Y también muchísima agua.
Mayú. ¿De dónde vienen? Puebla, Puebla, Puebla. De Puebla. Órale, mis amigos. ¿La familia qué es? Mayú García, Los Cocotas. Los Cocotas. De Puebla, Puebla. Puebla, Puebla. Ahí está mi brother. Saludos para todos ustedes. ¿A poco? Órale, ¿está bien? Es un canal de YouTube. ¿De dónde visita? Ecatepec. Ecatepec. Estado de México. Estado de México. ¿Y qué le está pasando, bien o mal? Esa pregunta ni se hace, dice. ¿Ah? Órale. Bueno, está bien. Felicidades por haber elegido el mejor destino turístico. Que la sigan pasando bonito. Dale. Suerte.